¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de La Mano Perfecta junto a Brian Saslachik. Hola, Brian. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bien, protagonista del día de hoy. El protagonista del día de hoy es Isaac Haxton, un jugador casi exclusivamente online, de los primeros jugadores online famosos. De los primeros. Sí, hace ya un tiempo le fue muy bien en el PSA, tuvo un segundo puesto en el PSA. Y es un jugador que después de eso empezó a especializarse en No Limit Hold'em, Heads Up, Cash. Un jovencito de internet que arrancó jugando ajedrez cuando era muy pequeño. Sí, y Magic, como Nacho Barbero y como Elky también. ¿Qué es Magic? Magic es un juego de cartas, de rol, si se quiere, un juego de trading cards. Similar a Pokémon, para el que no conoce. Ajá, pero Magic es como el primero y el más importante de todos esos juegos. Todos los demás que vinieron no hubiesen existido si Magic no hubiese existido. Perfecto. También Isaac Haxton tiene una historia bastante particular con el dinero que había ganado en internet, que le quedó retenido. Sí, dos historias como... tuvo. Primero tuvo una historia con Ned Teller, en la cual cobró un poco más de $800,000 en el PSA por el segundo puesto. Y Ned Teller tuvo un problema en el que se congelaron los fondos, tuvo $800,000 trabados durante un buen tiempo. Era conocido, digamos, el hombre como el hombre de los $800,000 trabados. Exactamente. Y recientemente tenía $300,000 en una sala llamada V, que estafó a mucha gente. Y terminó, no sé si terminó vendiendo el dinero, creo que lo vendía algo así como a $10,000 los 300,000 si algún día los recuperaba. Ah, bien. O sea, bueno, perdió $300,000, digamos. Ahora juega vivo, ahora juega torneo y bastante. Sí, sigue jugando principalmente cash online, heads up. Pero sí, o sea, juega algo de torneos porque quiere ganar algo, estuvo muy cerca varias veces. Y sí, juega cash en vivo cuando, bueno, hoy por hoy, digamos, está viviendo, se mudó de Estados Unidos, ¿no? Haxton, entonces, nuestro protagonista del día de hoy en La Mano Perfecta. Y primera mano para Haxton, lo decías, Brian, jugador de Heads Up. Y acá lo vamos a ver jugando precisamente Heads Up. Sí, en esta mano está jugando 100-200 contra Susie Smith, regular en PokerStars durante una época en este tipo de niveles. Bien, a ver, ¿esta es la mano? Sí. Phil Ivey. Phil Ivey es el usuario de... Me sorprende. Dije, esta es la mano de Phil Ivey. Es el usuario de quién, de Haxton. Phil Ivey 2694. Sí, es el usuario de Isaac Haxton en PokerStars. Y bueno, ¿a qué se debe? Admiración creó por la Phil apuesta, Ivey, es supongo. Admiración pura por Phil Ivey. Imagino así, cuando creó la cuenta no creo que haya estado jugando High Stakes en ese momento. Claro, exactamente. Bueno, bien. No es Phil Ivey, para que la gente lo sepa, porque tal vez quede alguna duda y lo vamos a ir aclarando durante el programa. No es Phil Ivey el que está jugando, ¿eh? No. Es Isaac Haxton con el nick Phil Ivey 2694. ¿Quieres saber el user de Phil Ivey en PokerStars? Sí. ¿Lo quiere? Sí, dígalo. O lo decimos después. No, dígalo ahora porque tal vez no tengamos manos de... Okay. Es Race Once, para los que no ahora, lo saben. Porque tenía otro. No, siempre es el mismo. Race Once. No mucha gente lo sabe. Ah, ¿por qué no ahora lo sabe? ¿Y por qué no es algo de información pública? Bueno, ahora lo sabe el país. Latinoamérica, Sudamérica, sabe el nick de Phil Ivey. Perfecto. Que voy a tratar de agendarlo. Vamos a la mano, sí. Haxton es Phil Ivey, entonces. 100-200 jugando contra Susie Smith. ¿Qué es Susie Smith o es Shaquille O'Neal? Ya hablamos de esto en otro programa. No sabemos quién es Susie Smith, pero no se llama Susie, casi seguro. Casi seguro que no es Susie Smith. Es una mano engañosa, ¿eh? Pero en internet pasan estas cosas, y ¿no? Y son nombres de usuario. Brian Saslachik es The God of Poker. ¿Falso? Eso no es verdad. Ah, bueno. 100-200 están jugando y a ver la acción, heads up. Haxton tiene as-rey. As-rey y tiene que tiene Haxton y hace un raise a 600. Sí, con un stack efectivo de $26,000 más o menos, un poco más de 130 ciegas. Está bien, es absolutamente estándar, obviamente. Perfecto. Vamos a hacer raise con un rango gigantesco. A raise de las mejores manos que podemos tener, por supuesto. Susie Smith, uno imagina con 8-9, call. Puede ser call o puede ser tribet en este caso. Están, tiene un poco más de 100 ciegas.
Y conociendo a Haxton, que va a abrir un montón de manos, 8-9 puede llegar a ser bueno para... ¿Cuál es la tendencia de Haxton? Si es que tiene alguna tendencia a característica, digo, como jugador. No, es un jugador que lee muy bien manos, digamos, y un poco elige bien contra quién jugar, uh-huh. pero sin embargo a veces juega contra jugadores que son mejores que él y que él sabe son mejores que él para mejorar. Ah, bien. Eso es interesante. Para llegar a niveles muy altos a veces hay que hacer esas cosas. Aunque pierda uno mucho dinero o no pierde tanto dinero. Y lo importante es no perder. Se lo toma como una inversión. Es un poco una inversión. Hace poco, por ejemplo, Phil Galfond perdió más de $1,000,000 jugando triple draw. Limit triple draw. Para aprender solamente. Para aprender. En un mes. Ah, bueno, un curso bastante caro. Un curso caro, pero bueno, él cree que a futuro ese $1,000,000 que perdió... Tal vez le puede redituar varios millones. ¿No podía llamar por teléfono a los compañeros, a los jugadores y tomar charlas en la casa? Los únicos que juegan mejor que él, triple draw, y hoy por hoy se lo considera un jugador bastante bueno, Galfond. No se lo van a explicar. No se lo van a explicar. Son los que están jugando contra él. Perfecto. Bueno, Susie Smith, volvemos a la mano. 8 y 9. ¿Qué es lo que hace? Tribet a 1.800. Y se viene el forbet de Haxton. ¿Se viene el forbet de Haxton? A ver, Haxton... No, paga. Interesante. Paga con posición. Ok. Es interesante. Oculta un poco su mano. Uh-huh. Bastante, de hecho. Bastante lo oculta. Sí. Pero jugando, digamos, heads up, mano a mano, con esas cartas, la ventaja tampoco es tan grande a Rey contra 8-9. Hay un porcentaje mayor, pero no es tan grande. Sí, lo que pasa es que el juego de heads up no es tan de cartas, sino de situaciones, digamos. Digo, por eso tal vez me refería a tener a Rey. Bueno, tampoco está mal pagar y ver cómo se sucede la acción. No, obviamente que cuando... Si Susie Smith hace un personaje de tribet grande, supongamos, no sé, 20%, que tampoco es tan grande en realidad para heads up, uh-huh. puede tener más. Meter forbet con As-Rey parece bastante lógico. Con As-Rey, con mucho más que As-Rey, ¿no? A ver, entonces, el flop, a ver esas tres primeras cartas. Viene el rey, un 9 y un 2. Dos cartas de diamante, los dos tienen mano. Susie tiene el 9 y tiene el rey, Haxton. Sí, los dos tienen medianamente la certeza de que tienen la mejor mano. Susie Smith, obviamente, si su rival tiene un rey, es la única posibilidad, o casi la única posibilidad, de que no tenga la mejor mano. Uh-huh. A ver la acción, entonces. A ver, Susie, ¿qué es lo que hace? Una apuesta de continuación de 2.000, correcta. A un paso de 3.600. Sí, bastante estándar. Está muy bien esa apuesta. Obviamente que si se lleva el pozo ahora, está bien. Ahí Susie es donde empieza a pisar terreno fangoso, porque muy probablemente con mano o sin mano, Haxton o la flote, en general va a pagar si es que no sube. No, depende no qué tipo de mano tenga. Si, por ejemplo, tiene 6-4... digamos, y no sin ningún palo, digamos, hay 4 de pica, por ahí lo larga. O sea, depende un poco de la tendencia de su rival, de Susie Smith. Obviamente va a pagar. A ver, Haxton, ¿qué es lo que hace? Su respuesta es el pago, otra vez sin revelar su mano. Sí, la mano de Haxton está un poco under rep, o sea, no parece que tiene una mano tan grande, tiene top pair, top kicker, tiene el par mayor. Pero, ¿y qué significado se le puede dar a ese pago? Y que lo pagó el tribet, pagó ahora en el flop habiendo un rey en la mesa, no mucho. No, no tanto. Hasta, o sea, ahí no mucho. No, puede tener a high, digamos, si jugaría del mismo modo. Uh-huh. Con lo cual todavía no se puede definir el rango de ninguno de los dos. Todavía estamos lejos. A ver, ¿qué es lo que trae el turn? El 6 de pique, que no hace absolutamente nada, no suma nada. Susie Smith puede seguir apostando si cree que tiene la mejor mano. Uh-huh. Por general, su oponente no siempre va a tener un rey. Es como improbable. Seguro. Es heads up esto, recordemos. Seguro. Por ahora el pozo está bastante chico. A ver qué es lo que hace Susie Smith. La acción de Susie Smith es chequear en este caso. Está bien, o sea, obviamente no había dos opciones, chequear o apostar. Apostar estaba bien, pero chequear parece una opción muy buena en este caso. Ahora sí es el momento de que se lleve el pozo en este momento, Haxton. Sí, pero no se lo va a llevar porque Smith no va a hacer check fold del turn. Porque si no, uno juega muy fácil. Apuesta, o sea, cuando no tiene par mayor, siempre pierde la mano. Está claro que tiene mano en este caso Susie, porque tiene el par de 9. Bueno, a ver qué es lo que hace. Haxton le dio el pie como para una apuesta de 5.400. Está bien, una apuesta normal, se puede decir. Está bien esta apuesta. Rentable. Es rentable
porque se balancea con todas las veces que flota el flop y apuesta con uh-huh. aire el turn. Exacto. Supongamos, como dijimos antes, que tenía una mano que no pegó nada en el flop, aire, supongamos, y flota el flop y apuesta el turn, lo balancea con este tipo de situaciones. A ver la respuesta de Susie Smith. El pago, como anticipaba Brian, demostrando también que tiene mano, pero digamos, hasta acá la mano es bastante franca, bastante honesta, digamos, por parte de los dos. Sí, aunque me gustaría ver si el River viene un blank, un digamos, una carta inexistente. Que no cambia nada, si Susie Smith hace check call a una apuesta importante. No, lo veo complicado. A ver el River. Otro rey para la pierna de Haxton. ¿Qué es esto? ¿Es una buena carta para Haxton o es una mala carta para... O es una buena carta para Susie Smith también. Es una muy mala carta para Susie Smith. Es mala. Es mala carta para Susie Smith porque ahora lo va a hacer pagar. Porque, claro, digamos, esto hace mucho menos probable que tenga un rey. Tiene la pierna, ¿cómo no va a ser mala? No, pero es una mala carta para Susie Smith porque ahora hace mucho menos probable que Haxton tenga un rey. Tenga el rey. Entonces hace que de golpe tenga una mano mucho mejor de la que parecía. ¿Y de qué forma un rey hubiese sido bueno? No, imposible en este caso. Tiene la pierna. Es peor carta para Susie Smith de lo buena que es para Haxton. De Haxton, todas las cartas que pudieron haber venido en el River, tal vez sea... Es muy mala para Susie Smith. A ver, entonces, Susie Smith chequea nuevamente. Igual, estuvo bien, cautelosa. El tema es ahora si va a pagar o no. Claro, obviamente sabemos que Haxton va a apostar. Pozo de 18.400, le queda más o menos eso atrás a Haxton. A ver, entonces, Haxton... Jugado, claro, directamente. Qué interesante. Hay algo importante que destacar, es que el rango de Susie Smith está capped. Tiene un techo, no tiene un rey, nunca tiene un rey. Es altísimamente improbable que tenga un rey del modo que jugó, que fue apostó el flop, chequeó y pagó el turn y chequeó el river de vuelta. Es muy raro que tenga un rey. Se lo va a pagar de cajón, decís vos. No, es complicado porque, claro, se lo va a pagar porque sabe que Haxton sabe que él nunca tiene un rey. Claro. Y eso es lo clave. Claro. Entonces Haxton puede estar mintiendo ahí con mucha frecuencia. Muy bien jugada por Haxton. A ver la respuesta de Susie Smith. Paga exactamente los casi $18,000 y se lleva un pozo más que interesante. Nuestro protagonista del día de hoy, buena mano. Buena mano. Le sacó bien el jugo. Inoportuno River para Susie Smith. Sí, igual eran pocas, claro, pero tal vez no hubiera perdido tanto dinero si venía otra carta. Probablemente foldeaba. Probablemente la acción era distinta también, ¿no? Perfecto. No. Nuestro protagonista hoy proviene de internet. Se ha sumado al vivo, pero básicamente fue de los primeros que arrancó y también ha hecho fortunas jugando en la web a este deporte tan hermoso llamado póker. Y esto es La Mano Perfecta. Y este es el corte. Quédese ahí porque después de la pausa tenemos mucho más de Zach Haxton.